Sintetizar en 3 o 4 áreas es difícil porque el portafolio es bien extenso. Yo diría que el tema de IP Office, que ya lo nombramos 4 o 5 veces, ya estamos en la versión 9, están saliendo nuevos releases este año, con lo cual es una plataforma súper sólida que ya no es simplemente una centralita telefónica para pequeñas empresas, sino que tiene unas capacidades de Unified Communication importantes, tiene, bueno, como comentaba Berlín, todo el tema de Contact Center en video, Contact Center se ha ingresado ahora en la última versión, con lo cual yo creo que todas las soluciones que van por ahí son una de las cosas importantes. La otra yo diría que es todo el tema de networking. Si bien Avaya todavía, y más en nuestra región, no somos, cuando ustedes hacen la torta de market share, nosotros entramos en el otro todavía, ¿no? Todavía no aparecemos como queremos aparecer, a pesar de que estamos creciendo dentro del otro. Esperemos que en el corto plazo ya aparecer con nuestro logo. Ahí tenemos una cantidad de innovación importantísima, y en realidad no es que Avaya se decidió el año pasado entrar al negocio de networking, sino esto viene de toda la herencia que incluso heredó Nortel antes, y hay más de 35 años de desarrollo sobre la plataforma. Y ahí hay una cantidad de cosas muy interesantes, y creo que como Cúpide está el caso de éxito que pasó ahora en las Olimpiadas de Sochi. Toda la red de datos de Sochi fue de Avaya, y bueno, si ustedes miraron la televisión, algún evento, bueno, lo que vieron por televisión pasó por la red de Avaya, lo cual para nosotros fue una buena medición ver que no hubo problemas de señal en origen y demás, porque todo eso pasaba por las switches de Avaya, ¿no? Era una red que tenía, creo que 54 teras de bajo, ¿no? para dar una idea del tamaño de soluciones que somos capaces de hacer, ¿no? Y después la tercera, para darte 3, creo que tiene que ver con todas las actividades de Contact Center, que no solamente es la plataforma que tenemos, pero sí complementado con la última adquisición importante que hizo Avaya de IT Navigator, donde se les genera una cantidad de soluciones adicionales a la plataforma, que creo que la plataforma, no dicho con nosotros, sino por muchos de ustedes, la plataforma líder en el mundo en lo que hace al negocio.